Tema 2. Hacia una cultura innovadora y adaptativa. La cultura agrupa un conjunto de elementos intangibles que viajan y permanecen con nosotros, orientan la forma en que actuamos, afrontamos retos y logramos resultados. Es así como identificar los elementos inmersos en la cultura de nuestras instituciones educativas y entender su impacto en la dinámica actual resulta fundamental para el logro de los objetivos de manera sostenible. De acuerdo con la orientación cultural que requiere la organización, en este caso la institución educativa, para lograr su estrategia, los elementos existentes pueden facilitar o entorpecer su dinámica interna y o conexión externa, por lo que en algunos casos será necesario imprimir un cambio para alinear estos elementos. Dado que la cultura se construye a partir de las experiencias e interacciones sociales y es el producto de los aprendizajes colectivos, es posible realizar estos cambios necesarios interviniendo estas interacciones y su contexto. Sabemos que la innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, de un nuevo proceso o de nuevas prácticas internas de la institución educativa. Esto requiere que ciertas formas de pensar y prácticas se encuentren presentes en el ADN de la institución, determinando la manera en que los equipos directivos o cualquier miembro de la comunidad educativa ven e interpretan el mundo y la manera en que actúan. Tener en cuenta estos seis rasgos en la cultura nos impulsará hacia la capacidad de innovación que requerimos para lograr los objetivos de nuestra institución y una cultura organizacional adaptativa. Hablemos entonces de estas seis acciones. Primera, orientarse a la innovación. Es instaurar espacios y programas que impulsen la creatividad en los miembros de la institución y para la institución. Plantear objetivos desafiantes que impulsen al equipo directivo y docente de la institución a poner en juego todo su talento y potencial. Generar en las personas de la institución educativa obsesión por el producto y el resultado dejando de enfocarse en los procesos y tareas. Diseñar espacios físicos amigables en la institución y disruptivos. Segunda, asumir riesgos, tolerancia y gestión de la incertidumbre. Aquí los miembros de la comunidad educativa deben asumir el error como aprendizaje para promover la intención de atreverse a proponer y probar cosas nuevas. Preparar a todos los docentes para tomar decisiones informadas y conscientes. Esto les brindará mayor seguridad en lo que deben hacer. Adoptar una metodología ágil que permita analizar el nivel de riesgo y anticipar las contingencias en su institución. Tercera, compartir el conocimiento. Captación y difusión permanente de la información que enriquece el performance. Aquí se pretende definir un proceso permanente y ágil para captar. Seleccionar, analizar y difundir la información al interior de la institución. Convertir la información en conocimiento útil luego que cada miembro de la institución realiza un proceso de procesamiento y apropiación de la información. Tomar decisiones basadas en cambios del mercado, tendencias y las dinámicas internas compartidas. Cuarta, adaptarse a los cambios. Velocidad de adaptación al entorno y convivencia con incertidumbre. ¿Qué debemos hacer? Fomentar la adaptabilidad y aprendizaje en la institución. Apoyar las ideas de cambio, vengan de donde vengan, con entusiasmo, directivos, docentes o personas externas a la institución. Tolerar la incertidumbre y la ambigüedad. Quinta, diseñar una estructura flexible, centros de poder flexibles y trabajo colaborativo. Acciones. En este punto, no olvidemos eliminar el poder centralizado y las cadenas de mando rígidas, estableciendo niveles óptimos de autonomía en toda la institución. Crear estructuras poco jerárquicas, más planas y flexibles. Fomentar el ambiente colaborativo y asociativo entre los líderes y los colaboradores, favoreciendo la participación activa. Sexta, fomentar la innovación abierta crear y compartir conocimiento con clientes y profesionales externos, aprovechar la inteligencia colectiva externa en beneficio de la innovación, involucrar a otras personas de varias instituciones para contemplar distintas miradas, abrirse al mundo con orientación al mercado y al cliente, desarrollar y difundir nuevas soluciones con clientes y otros grupos de interés. Tengamos en cuenta que un importante factor movilizador de estos seis rasgos culturales son los líderes. Su estilo de dirección y su entendimiento de la institución educativa puede llevarlos a ser un importante catalizador para los cambios requeridos o puede jugarles en contra y llevarlos a ser víctimas de la misma cultura que están intentando cambiar. Diseñar la cultura innovadora que requerimos para sortear con éxito estos momentos de transformación e incertidumbre es un desafío posible que requiere el entendimiento profundo de los supuestos que cimentan la dinámica de la organización, una mirada amplia que contemple todas las interacciones del sistema y un equipo humano con las características necesarias para fluir en un ambiente que propicie la creatividad y la adaptación.